Carlos. Ay. Bueno, egunon, guztioi, eta eskerrik asko hemen agerraldi honetan egoteagatik. EH Bilduren izenean, hainbat hausnarketa eta hainbat proposamen aurkeztu nahi ditugu garraio publikoaren inguruan. Gogoratuko duzue, legebiltzar honetan, apirilean, Ukrainaren gerraren ondorioi buruz pleno monografiko bat egin zela, EH Bilduk eskatuta, eta pleno horretan EH Bilduren ebazpen bat zen, garraio publikoa merketzeko neurriak indarrean sartzea. Proposamen berbera apirilean ere hiru herrialdeetako batzar nagusietan eztabaidatu genuen EH Bilduren ekimenez. Bi kasuetan, bai legebiltzarrean, bai batzar nagusietan, EAJak eta PSek neurri horien kontra bozkatu zuten. Maiatzean legebiltzar honetan beste pleno monografiko bat egin zen, kasu honetan demografiari buruz. Eta pleno horretan ere Euskal Herria Bilduk proposamen batzuk aurkeztu zituen garraioaren inguruan, baina bat gure ustez bereziki importantea zena, 12 urtetik berako umeentzako garraio publikoa doainik izateko proposamena aurkezten genuen. Berriro ere, EAJak eta PSek proposamen honi ezetz bozkatu zioten. Hau da, bi aldiz, pleno hontan, eta baita ere beste instituzioetan, baina bi aldiz legebiltzar hontan, EAJak eta PSek Euskal Herria Bilduk aurkeztutako neurrien kontra bozkatu zuten, garraio publikoa hobetzeko, garraio publikoa merketzeko, garraio publikoa umeentzat doainik izateko proposamenen kontra bozkatu zuten. Bi hilabete pasa dira maiatzeko pleno horretatik eta pasaden astean Gorka Urtaranek, Gasteizko alkatea eta udeleko presidenteak proposamen bat egin zuen. Gure sorpresarako, proposamen hori zen EH Bilduk aurkeztu zuen berbera eta EAJak bere garaian aurka bozkatu zuen proposamen berbera. Hau da, 12 urtetik berako umentzako garraio publikoa doainek izatea, eta Urtaranek esan zuen proposamen hori Euskadiko garraioaren agintaritzaren bileran proposatuko zuela. Ba, berri hau ezagutzean, EH Bildu bi gauza sentitu zituen, alde batetik, poza ikusten genuelako guk aurkeztutako neurri bat aurrera eramateko, ba, beste sektore batzuen partetik onartzen dela, baina beste aldetik tristura pixka bat ere sentitu genuela onartu behar dugu. Konturatu ginela hemen herriotan gauza batzuk sektarismotik egiten direla, eta gauza batzuen kontra bozkatzen dela, nahiz eta onuradunak direla pentsatu, ba, norbaitek arerioak aurkezten dituelako. Antzeko zerbait sentitu genuen Madrilen garraio publikoa merketzeko neurriak iragarri zuenean PSOEko gobernuak. PSOEk hemen PSOEk kontra bozkatu zuelako norabide berberean zihoazten neurrien aurrean. Beraz, aipatu behar dugu, triste iruditzen zaigula, neurri logiko batzuk aurkezten direnean, jendearentzat onuragarriak diren neurri batzuk aurkezten direnean, bizitzen ari garen testuinguru horretan, garraio publikoa bultzatzea bere biziko garrantzia hartzen duen momentu hontan, bai energiaren transizioaren karriletik eta baita ere hiritarron poltsikoaren zama arintzeko, bere garaian aurkezten direnean proposamen onuragarri batzuk, sektarismotik ezetz esatea triste iruditzen zaigu, baina hala ere ikusten dugu borondate aldaketa bat sumatzen hasia dela, hainbat partetik, eta hori da txalotzeko modua. Kaltetuena, sektarismo horren kaltetuena, izan da hiritarrak ikusi dituelako, hilabete hauetan indarrean egon zitezken hainbat neurri, ez direla aplikatu, eta beraz, hiritarren poltsikoetan erori dela zama hori, hori ekidigarria zenean. Dakizuenez, Madrilen ere, Sánchezek iragarri du, garraio publikoetan merketze politika bat, estatuko eskuduntzapean dauden garraioetan 150%-koa izango dela, eta beste eskuduntzapean dauden garraioetan 130%-koa. Beraz, esaten genuen moduan, hasi da sumatzen aldaketa bat, hainbat instituzio eta alderdien partetik, eta EH Bilduren ikuspuntutik zera esan nahi dugu. Ez dugula permitituko, hau bakarrik borondateren adierazpenetan gelditzea, hau hitzetan gelditzea, eta gure lan politikoa garatuko dugula, benetan azken munturreraino eramateko iragarritako neurriak eta posizio aldaketak.
Norabide horretan, hiru proposamen zehatz egingo ditugu, aldarrikapen moduan, adierazpen politiko bezala, baina baita ere, ekimen instituzionalaren forma hartuko dutela eta instituzio ezberdinetan aurkeztuko ditugu. Lehenik eta behin, dagoeneko maiatzean eskatu genuena, indarrean sartzea defendatzen dugu eta eskatzen diogu instituzio guztiei Araba Bizkaian eta Gipuzkoan 12 urteko azpiko umentzat garraio publikoa doainik izatea. Bigarrena, berehalako neurriak hartu dadin daitezen Euskadiko garraio agintaritzan koordinatzeko Madrilek eskainitako garraio publikoaren merketzea aplikatzeko, hau da, 130%-a aplikatzeko eta bermatzeko hori finantziatzen dela Madrilgo gobernuak ireki dituen finantziazio bidetatik. Hau dagoeneko iragarrita dago eta pentsatzen dugu neurriak hartu erdela berehala indarrean sartzeko. Eta hirugarren neurria bada osatzea Madrilek bere eskuduntzakoak ez diren garraio sistemetan eskaintzen duen 130%-ko merketze hori hemen ere bihurtzeko 150%-a, hau da, hemengo instituzioek osatzeko faltako zen 120%-a, ba, estatuko eskuduntzapean dauden garraio sistemetan aplikatuko den deskontu berbera, ba, hemen marko autonomiko eta foral eta udal markoan dauden garraio sistemetan ere merketze berbera eukitzeko. Hau esaten genuen moduan, bada gure posizionamendua, bada gure eskaera eta bada ere, ekimen ezberdinen bidez, instituzio guztietan aurkeztuko dugun proposamena. Bueno, orain gazteleaz, buenos días de nuevo a todos y todas y muchas gracias por estar aquí hoy en esta comparecencia de Euskal Herria Bildu, en la que haremos una reflexión y lanzaremos una serie de propuestas sobre medidas de fomento del uso y de abaratamiento, subvención del transporte público. Como recordaréis, a instancias de Euskal Herria Bildu, en abril se realizó un pleno monográfico sobre las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania y en el marco de ese pleno una de las propuestas de resolución que presentó Euskal Herria Bildu era activar mecanismos para el abaratamiento del transporte público. Esas mismas propuestas, y también en el mes de abril, se llevaron a las juntas generales de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca por parte de Euskal Herria Bildu. El resultado en todas las instituciones fue el mismo. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco votaron en contra de esas propuestas que presentó Euskal Herria Bildu. En mayo volvimos a hablar también de estos temas en el marco del monográfico sobre demografía que nuestro grupo propuso y que se realizó en este Parlamento. En ese monográfico, Euskal Herria Bildu pidió que se instaurara la gratuidad del transporte público para los niños y niñas menores de 12 años de edad. Y nuevamente también en esta cuestión el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista votaron en contra. Es decir, que tanto en abril como en mayo, Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco votaron en contra de sendas propuestas de Euskal Herria Bildu para un abaratamiento general del transporte público y la gratuidad del transporte público para los menores de 12 años. Pues bien, unos meses después estamos viendo cómo estos partidos están girando sus posiciones y están articulando otros discursos y en algunos casos incluso otras propuestas. Desde nuestro punto de vista, el impulso del transporte público es siempre fundamental, siempre ha sido una de las grandes apuestas dentro de la visión de la movilidad que tiene Euskal Herria Bildu, fomentar el transporte público en detrimento o para atraer hacia el transporte público parte del transporte que se realiza por vías privadas. En estos momentos, el transporte público cobra una dimensión fundamental en el ámbito del ahorro. Ahorro, por un lado, ahorro de energía, que es clave en unos momentos en que estamos viendo una crisis energética importante, pero también ahorro para las personas y las familias, ahorro económico para aligerar la carga que son los bolsillos de la ciudadanía, está suponiendo el empeoramiento de la situación económica y la crisis inflacionaria que estamos viviendo. Nosotros y nosotras, desde Euskal Herria Bildu, veíamos desde hace meses la necesidad de tomar este tipo de medidas y constatamos, por un lado, con tristeza, que se rechazaran medidas efectivas por venir de Euskal Herria Bildu. Siempre ese rechazo viene envuelto en acusaciones de que no se puede hacer, de que jurídicamente es imposible, de que no hay recursos económicos, de que no es conveniente, pero vemos cómo el tiempo nos ha dado la razón y quienes eso decían ahora están cambiando su discurso. Y decíamos que vemos con tristeza porque quien es el pagano, la pagana de esta actitud sectaria del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco es el ciudadano, es la ciudadanía que ha pasado unos meses
sin que estuvieran en vigor una serie de medidas que le hubieran supuesto un importante ahorro económico y el conjunto de la ciudadanía se hubiera visto beneficiado por un incremento del transporte público en detrimento del transporte privado. Hemos visto como dos meses después de rechazar estas propuestas en el Pleno de Demografía, el propio alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, también presidente de Eudel, dice que es importante que va a proponer la Autoridad del Transporte Vasca la gratuidad para el transporte público para los niños y niñas menores de 12 años de edad. Es decir, dos meses después de votar en contra, ahora dicen que eso habría que hacer. Y en Madrid vemos como el mismo Partido Socialista, que aquí votó en contra, pues activa medidas de todos conocidas que la semana pasada se anunciaron para reducir hasta un 50% el precio del transporte público en aquel transporte que esté dentro del ámbito de las competencias del Estado y del 30% en el transporte cuyas competencias están en otras instituciones. Vemos, como decía, que se está dando un cambio de discurso y nuestro compromiso político es que ese cambio no se quede precisamente en el discurso, que todas estas medidas no se queden en palabras, sino que se lleven a la práctica y se maximicen las oportunidades de mejorar económicamente la accesibilidad del transporte público para la ciudadanía. Por eso queremos tanto hacer una petición pública de carácter político como anunciar una iniciativa de carácter institucional en este sentido. Proponemos, porque estamos a julio y por mucho que se hayan anunciado cosas, todavía el ciudadano y ciudadana no ha visto ninguna medida concreta que le haga más barato el uso del transporte público. Y, por tanto, proponemos que ya como en mayo solicitamos el transporte público sea gratuito para niños y niñas menores de 12 años. Eso parece ser que está ganando adhesiones, que está ganando defensores y defensoras y, por tanto, pensamos que esa medida se tiene que aplicar de inmediato. En segundo lugar, pedimos que en el marco de la Autoridad del Transporte de Euskadi se tomen las medidas necesarias para aplicar a la mayor brevedad posible ese descuento del 30% que el Estado ha ofrecido para el transporte público que no es de competencia directa estatal. Entendemos que los operadores autonómicos, como Euskotren, Lurraldebus, Bizkaibus, Álavabus, Metro Bilbao, Tuvisa, Debus, Bilbobus y demás, deben aplicar esta medida y, además, se deben establecer los canales para garantizar efectivamente que el coste de esa reducción de precio se pueda financiar a cargo de la línea de financiación que ha ofertado en este sentido el Estado. Pero, y esto lo queremos subrayar, en tercer lugar, no sería suficiente que se aplicara ese descuento anunciado por el Estado del 50% en los medios de transporte de competencia directa estatal y del 30% en los que corresponden a otra competencia y pensamos que las instituciones vascas deben poner de su parte los recursos necesarios para que también en los medios de transporte competencia de diputaciones o ayuntamientos se alcance ese descuento del 50%, es decir, se complemente hasta el 50% la financiación que podría venir por parte del Estado. Y esas son, como decía, las tres propuestas inmediatas que aportamos o que trasladamos al debate público como petición y como posicionamiento político, pero que también van a tomar forma de iniciativa institucional que vamos a llevar en el tiempo y forma que cada institución contemple al conjunto de instituciones de este país. Ba, hau izan da, dana gure partetik, orain zuen galderak eta argipenen zain gelditzen gara. Sí, como he mencionado, cada institución tiene unas formas y unos ritmos distintos, pero en general sí que es cierto que estamos en un periodo en el que, bueno, pues en algunas instituciones no existe la posibilidad de materializar el debate de forma inmediata, ¿no? Por eso hemos planteado que junto a la iniciativa institucional, que tiene su carril y que, bueno, tiene unos plazos que no está en nuestra mano acelerar, queremos incorporar las peticiones que hemos realizado como manifestaciones de posición de Euskal Herria Bildu, queremos que se incorporen al debate público y queremos que sirvan como elemento de presión para que otras instituciones que tienen unos ritmos distintos y tienen capacidad de funcionar con mayor agilidad, pues a la mayor brevedad posible implementen estas políticas. Por lo tanto, no se va a hacer ninguna habilitación o petición de habilitación especial para tramitar este asunto. Nosotros en el Parlamento Vasco consideramos que el tema está debatido, estamos estudiando todavía la posibilidad de darle forma de,
de proposición no de ley, no está tomada la decisión, pero sí es cierto que en el Parlamento Vasco, como mencionaba anteriormente, ha habido dos oportunidades de debatir esta cuestión y en las dos se nos ha rechazado. Por tanto, creemos que para nosotros es prioritario en estos momentos también trasladar a otras instituciones el debate y pensamos que ahí bueno, está la vía todavía abierta, ¿no? Pero no hemos descartado actuar o presentar la iniciativa también aquí. Neurriak hasiera batean behintzat, irailetik abendura bitartean izango dira, ez dakit, ez tabaida publiko itzultzen denean luzatzeko aukera hori eskatuko duzuen, ala iruditzen zaizuen lau hilabeterekin, ba bueno, aski izango dela, zentzorretan. Ba, gu beti zuhurtziaz jokatzen dugu, eta pensatzen dugu horrelako neurriekin ezin direla espektatiba faltzuak sortu. Baina argi dago, momentuz, hiru lau hilabeteko epe hori, ezinbestekoa izango dela, baina egoera aldatzen ez bada, uste dugu gaza hauek izaera iraunkorra hartu daitezkela. Eta, bueno, pentsatzen dugu azken finean, garraio publikoaren bultzada zerbait estrategikoa dela, eta honek funtzionatzen badu, honek laguntzen badu garraio publikoaren erailpena bultzatzen aztertu beharko genuela, kosteak eta emaitzak baloratu ondoren honen luzapena. Eta beste aldetik, adibidez, umentzako doakotasuna, badoa karril ezberdin batetik, ez doa lotuta Madrilgo gobernuak iragarritako merketze aukera horrekin, eta beraz uste dugu hor borondate politiko kontua dela, horri bai izaira iraunkorra emango geniokela, eta horrek bai badaukala beste epe bat, eta berehala indarrean sartzeko aukera hor dagoela. Ba, eskerrik asko, eta esango nizueke udaraz disfrutatzeko, baina ez dakit oporronak, opa egin, edo gabononak, edo zer, porque eguraldi honekin. Venga, gero arte.